Здравейте, днес имаме шанса да имаме едно невероятно интервю с депутата Ерика Нянко от партията Демократична революция в Чили, в Конгреса на Чили. Тя освен това е от едно от индианските племена, които до съвсем скоро имаха много тежка съдба в страната. Заради това ще говорим за много неща, ще говорим за политиката в Чили, ще говорим и за международната политика и отражението и върху Чили. Така че мисля, че ще засегнем много различни теми. Надявам се да ви е интересно. Quiero agradecerle por esta conversación. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que los mapuches viven ahora con normalidad en Chile? Bueno, igual agradecerle a ustedes primero por esta conversación también. La normalidad es igual un concepto que yo diría que va cambiando a lo largo de los años. Hoy día la normalidad de nuestro pueblo igual es una normalidad que no es la misma que había hace 100 años, por ejemplo, o hace, bueno, 500 años previo a la llegada de los españoles. Hoy día los desafíos que tenemos como pueblo siguen siendo, en cierta medida, y el más importante y el principal, la restitución territorial que el Estado de Chile le quita a las comunidades mapuche o le quita al pueblo mapuche una vez que se inserta dentro del territorio mapuche. Pero sin embargo, existe también esta necesidad de deber, en cierta medida, vincularse con el mundo occidental y ser parte también de ese mundo. O sea, hoy día los mapuches no son los mapuches que vivían quizás a pie pelado, en ruca, ya no es esa realidad. Hoy día los mapuches también utilizan teléfonos celulares y así como quizás en algunos espacios podría eventualmente no considerarse. Sin embargo, el nivel de desigualdad que existe con la gente que proviene del pueblo mapuche en comparación con gente que no tiene este origen, sigue siendo muy latente, y eso se refleja en el nivel socioeconómico principalmente. Existe un alto nivel de porcentaje de pobreza, al menos en las regiones que son del Biobío al sur. Existe este empobrecimiento de las comunidades. Existe aún una necesidad de sacar adelante a las familias, de que los niños estudien, de que existan mejores condiciones para vivir, y eso se debe ir trabajando, que es algo que al menos yo creo que aún sigue estando al debe. Al menos con este gobierno está existiendo la posibilidad de restituir de cierta forma el territorio que fue usurpado. Sin embargo, esto se sabe que no es un problema que va a tardar 4 años, que es lo que tarda un gobierno. O sea, es algo que debe ir de manera paulatina creciendo con el tiempo. Entonces, al menos por parte del presidente Gabriel Boric, se inicia un proceso de entrega de tierras a través de una Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento, llamada así. Y esta comisión se debe encargar de tomar como el catastro de todas las tierras indígenas que fueron quitadas por el Estado de Chile y devolverlas todas en la medida de lo posible, entendiendo que muchos de esos territorios que fueron usurpados, hoy día en esos territorios existen grandes ciudades, por ejemplo. Entonces, claramente no se va a poder quitar una ciudad con sus habitantes, con su población hoy en día, para devolvérsela al pueblo mapuche. Eso es algo complejo, no va a suceder. Pero sin embargo, sí va a estar esta posibilidad de que aquellos territorios que son parte del Estado aún puedan ser devueltas a las comunidades, o aquellos territorios que están en manos de empresas privadas, como son las empresas forestales, que es uno de los principales conflictos que existe también en el sur de Chile. Entonces, aún nos quedan muchos desafíos. Yo diría que parte de nuestra necesidad es el seguir persistiendo, pero persistir con una calidad de vida que sea digna. No significa solo ser mapuche y vivir en condiciones paupérrimas, sino vivir como mapuche con nuestra cosmovisión, con nuestra espiritualidad, que se respete, por ejemplo, nuestra forma de salud intercultural, nuestra forma de educación intercultural,
nuestra lengua, que no se pierda, que es parte igual de las demandas importantes, obviamente el territorio, que es la demanda principal, pero todo esto también en contexto de que no es solamente la devolución de la tierra, sino también de la devolución y la devuelta de nuestra identidad, que es algo que con el tiempo también se nos fue quitando. No fue solamente el Estado de Chile que nos quita las tierras, sino también nos quita las tierras, nos quita la identidad, nos quita el derecho a ser mapuche, el derecho a sentirnos mapuche, el derecho a vivir en nuestras comunidades, a tener una forma de vida quizás un poco distinta. Entonces, desde ahí que se hace tan importante poder abordar la interculturalidad como un todo, pero no la interculturalidad de parte nuestra, porque nosotros ya somos interculturales, como te decía. Nuestra normalidad ya es convivir entre dos mundos, entre el mundo occidental y nuestra cosmovisión. Entonces eso ya es ser un ser intercultural. Quienes necesitan aprender de nosotros y quienes necesitan más interculturalidad son aquellos que desconocen nuestra cultura, son aquellos que no entienden nuestra cultura y quienes necesitan con mayor razón saber cuáles son nuestros principios, nuestros ideales y, por supuesto, entender que no es solamente la devolución de una tierra, sino también el todo eso lo que conlleva. ¿Y qué es el problema más grande? ¿Con el Estado o con las empresas? ¿Qué piensa usted? Es un todo. Es el Estado y también son las empresas privadas. Hoy día el gobierno es distinto, o sea, el gobierno hoy día está tratando de encaminar algo para que exista una solución a esta problemática. Por tanto, esta Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento se hace con la necesidad de que sea un acuerdo transversal a nivel de Estado. Y eso es la importancia que recae, al menos en esta política que está instalando el presidente Gabriel Boric. Sin embargo, el conflicto con el Estado va a seguir latente mientras el Estado no se haga cargo de esta problemática. Y por supuesto con las empresas privadas, ya sea forestales o hidroeléctricas, que se instalan con iniciativas económicas dentro de los territorios y que por supuesto vienen a atacar un poco la forma de vida que hay de las comunidades. Pensando en las empresas forestales, cómo causan un deterioro medioambiental, pensando en las empresas hidroeléctricas que también generan este deterioro medioambiental, y eso repercute directamente en la calidad de vida de las personas, porque nosotros como mapuches nos entendemos como seres que provenimos de la tierra, que somos parte de un todo y que el mundo, como lo vemos, tiene que tener su componente medioambiental fuerte. O sea, nuestra conexión con nuestra espiritualidad va en directa sintonía con el cómo el medio ambiente se encuentre. Ahí es donde hablamos del hidrófil moñán, que es parte de nuestra percepción. El hidrófil moñán es de donde nosotros venimos, el espacio espiritual, el espacio... Para nosotros todos nuestros espacios naturales son espacios sagrados. Tienen un ñen, el ñen es el dueño de un lugar, de un espacio. Entonces todo eso se ve directamente atacado cuando existen intereses empresariales de privados o también pueden ser intereses del Estado, intereses económicos principalmente, que vienen un poco a desarmar ese equilibrio que existe entre ser personas y entre ser seres de la tierra. Por eso nosotros, mapuche significa gente de la tierra. Somos personas de la tierra, provenimos de la tierra, ¿no? Sí. No estamos alejados de ella. Eso es una muy interesante cultura que es muy conectada con la naturaleza. Así es. Y en ese caso quiero preguntar sobre la posibilidad de la nueva constitución después de los problemas con la aprobación. ¿Será posible crear un nuevo Chile con nueva constitución? El proceso constituyente yo diría que ha sido igual un proceso bien complejo, partiendo porque el primer proceso constituyente que se da durante el año pasado, 2022, fue un proceso que sí integraba estos conceptos, integraba el reconocimiento de las primeras naciones como parte de un Estado, el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, el reconocimiento de los derechos de nuestra lengua, de los derechos de las distintas naciones, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, y todo eso se vio truncado al momento en que la gente dijo rechazo ese proceso constituyente. Entonces, esos conceptos que para nosotros son tan importantes porque se hacen cargo de esta problemática también a nivel de Estado, hoy día se hacen más difícil de volver
a trabajarlo con el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día, entendiendo que hay varias normas y enmiendas que están levantando los integrantes de esta asamblea constituyente, de este, más que asamblea, no es una asamblea, de este proceso constituyente, y donde la mayoría de estos convencionales son personas que adhieren al Partido Republicano, entendiendo que no es solamente el Partido Republicano como tal, sino lo que impulsa el Partido Republicano. Hoy día se hace complejo hablar, por ejemplo, de un Chile plurinacional, de un Chile con derechos de la naturaleza, de un Chile con derechos para los pueblos originarios, que se reconozca nuestra identidad. Es difícil hablarlo porque este sector del Partido Republicano, que es una extrema derecha, no está de acuerdo con eso, no quiere que exista ese reconocimiento. Entonces, la verdad es que es bastante complejo este nuevo proceso constituyente, cómo lo estamos viviendo. Aún estamos viendo qué sucederá en el futuro para ver si es que en diciembre aprobamos o rechazamos este proceso constituyente, a pesar de que así como va, no dan muchas ganas de aprobarlo, porque claramente existe también un retroceso en distintos derechos, así como se está viendo. Existen, por ejemplo, el peligro que se corre de retroceder en derechos para las mujeres, el aborto en tres causales, que hoy día es legal en Chile, es posible que se retroceda al momento de aprobar una enmienda dentro de la Constitución que dice que se prioriza la vida del que está por nacer, por ejemplo. Entonces, todos esos temas son importantes a la hora de ver si es que este proceso va a ir en desmedro o en beneficio de los pueblos de Chile. Yo creo que está bastante difícil. Luego de ese proceso constituyente, no sé si Chile aguantará un tercer proceso constituyente, pero al menos dentro de lo que nos compete a nosotros, dentro de mi rol de parlamentaria, digo, como en el espacio en el que estoy, es tratar de seguir impulsando en la medida de lo posible los derechos que a nosotros nos ayudarían a ser reconocidos como pueblo. Y cuando hablamos por la derecha en la política, a 50 años del inicio de la dictadura, ¿qué queda de ella en Chile? ¿Qué piensa? Este año fue un año bien duro, yo diría, en ese contexto. Hace poco que se conmemoraron estos 50 años que en Chile cargan con un peso y un dolor muy fuerte. Pero esta derecha generó que exista un clima de polarización, porque en ningún caso ellos quisieron primero pedir disculpas por ser partícipes activos de la dictadura en Chile, ni mucho menos el hacerse cargo de manera responsable, entendiendo que esos dolores necesitan ser reconocidos para que no se puedan volver a repetir en el futuro. Creo que eso es algo que nos queda también de este periodo. Sin embargo, insisto, el presidente Gabriel Boric tomó un rol protagónico en ese caso, en ese tema. Tuvo la garantía de poder levantar, por ejemplo, un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, que fue algo, a mi parecer, una de las mejores propuestas en cuanto a esa materia. Y viene también a devolver un poco de tranquilidad a las familias que hasta el día de hoy siguen buscando a su detenido desaparecido. Entonces, en ese sentido, es necesario recordar estos espacios, rememorarlos, pero también haciéndose cargo con políticas de Estado, que es lo que viene a hacer este plan de búsqueda. Y hacerse cargo con una política de Estado significa que debemos avanzar hacia entregar más derechos, hacia no negar los derechos, hacia tratar de devolver también lo que se quitó a quienes se les quitaron estos derechos, y por sobre todas las cosas seguir adelante pensando en que un futuro siempre se hace mucho mejor cuando recordamos las heridas del pasado, que es el caso que sucede en Alemania, por ejemplo. O sea, en Alemania nadie se imagina que existiese, por ejemplo, alguien haciendo apología al nazismo. Existe, pero también se condena. Acá en Chile no. Acá en Chile se hace apología a la dictadura, se hace apología al dictador. Y eso no se condena en ningún sentido, porque tampoco existen leyes que condenen el negacionismo, por ejemplo, que igual es algo de lo que tenemos que avanzar. Entonces, creo que es importante hacer ese reconocimiento, al menos a nivel de Estado,
porque eso también ayuda a que las nuevas generaciones entiendan que de un proceso doloroso se debe aprender para no repetir. ¿Y queda algo de la herencia política y de Salvador Allende? Sí, queda bastante latente y habemos quienes también adherimos mucho a eso. Creo que eso es bueno, es positivo, independiente de que algunas generaciones como la mía, por ejemplo, seamos quienes no vivimos en dictadura, no nacimos en dictadura tampoco, pero tenemos al menos el ímpetu de poder llevar este legado de alguna manera, con un país que sí hable de derechos sociales, con un país que sí reconozca a las primeras naciones, a las mujeres, a la comunidad LGTBIQ+, por ejemplo, como parte de los siempre sectores desplazados de la toma de decisiones, parte de los sectores que siempre hemos estado como fuera de la política institucional. Entonces creo que es súper importante seguir adelante con este legado dentro de la política institucional, porque el legado del presidente Salvador Allende tenía que ver con eso. O sea, fue uno de los primeros presidentes que fue a la Araucanía, por ejemplo, habló con las comunidades mapuches, estaba también levantando un plan para trabajar con las comunidades, eso fue reconocido por las mismas comunidades, cuestión que se vio truncado totalmente en el momento en el cual a él lo asesinan y bombardean la moneda. Entonces, después de 50 años, recién el presidente Gabriel Boric viene como un poco a retomar este legado y a tratar de llevarlo hacia adelante, creo yo. Muy interesante. Pero, ¿piensas que no es artificial la división de la sociedad en ese momento? Es un proceso que vemos en todo el mundo, pero aquí en Chile. Es una división grande. Sí, es curioso, ¿eh? Porque a nivel mundial existen muchos reconocimientos al presidente Salvador Allende. Yo diría que solo acá en Chile es no donde es. No. pero claro, necesitamos como avanzar en eso, en el reconocimiento al presidente, porque el legado que él tenía, insisto, es un legado que va en pos de beneficiar a las mayorías de los postergados, que finalmente somos la mayoría. Entonces, creo que eso debe perdurar, tiene que seguir adelante, y si no fue en ese momento, tendrá que ser en algún otro, y tenemos que nosotros hacernos parte de que eso pueda ser así. Y quiero preguntar sobre la política mundial. ¿Sientes aquí en Chile un reflejo de la guerra en Ucrania? ¿En qué sentido? Amplio, económico, político, todo. Sí. ¿Por qué en Europa la división de las sociedades es, en ese caso, la división entre gente que apoyan Ucrania y la gente que apoyan a Moscú y Rusia? Sí. ¿Hay aquí algo similar? Yo diría que en un principio se hablaba mucho sobre la guerra en Ucrania y Rusia, ahora ya como que no se habla mucho. Sí han habido obviamente sectores que apoyan a uno u otro, pero no veo que en la sociedad al menos permee como tanto la discusión, quizás más a nivel político. Quizás sí en quienes estamos más dentro de los sectores como en algún espacio de política, de representación, quizás ahí existe un poco más esta disyuntiva. Pero de que ha afectado, sí ha afectado, sobre todo en los sectores más rurales. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, con el precio ¿cómo se llaman? Aumenta el precio de los cereales, aumenta el precio de los implementos químicos que se utilizan para agroquímicos o también de los fertilizantes, principalmente fertilizantes son los que más se ha visto como el alza de los precios por la guerra. Entonces eso sí afecta a nivel rural, yo lo veo al menos por las comunidades con las que me toca trabajar. Muchas comunidades no entienden por qué el precio de los fertilizantes subió tanto, pero claro, ahí uno tiene que hacer el nexo. Sube porque hay una guerra en Ucrania con Rusia que hace que no lleguen quizás los elementos que se necesitan, considerando que Chile sí tenía un trabajo económico con Rusia, por ejemplo, y ahora eso también se está viendo un poco truncado. Entonces, en esos tipos de detalles sí se ve.
¿Por qué es diferente e importante el lugar de las mujeres en su comunidad? Sí, en un principio se habla como de los mapuches como que ven el mundo de una forma muy equilibrada y eso tiene que llevar un, como lo bueno y lo malo, arriba y abajo, siempre tiene que estar como el antagonista de la otra parte, siempre la dualidad, así hablamos nosotros. En esa dualidad existe esta visión de lo masculino con lo femenino, a pesar que también existe la visión de los intermedios, pero sin embargo esta visión yo diría que un poco se ha cambiado en la práctica. En el discurso sigue estando, pero en la práctica no tanto, porque el machismo al menos dentro de las comunidades mapuches es muy latente y eso se demuestra también en los liderazgos que generalmente son hombres. Liderazgo de, como autoridades ancestrales, digamos. Porque en otro tipo de liderazgo nos damos cuenta que las mujeres siempre han estado presentes, por ejemplo, presidentas de comunidades, personalidades jurídicas de comunidades que se levantan, generalmente son mujeres las que llevan adelante esos procesos, la mayoría son mujeres. Pasa lo mismo o algo similar con los comités de vivienda, por ejemplo. Los comités de vivienda generalmente son mujeres las que llevan adelante esos espacios. Y eso es lo que uno dice, está muy desigual, porque cuando hablamos de espacios, por ejemplo, en comunidades, cuando hay que hacerse cargo de problemas más domésticos, claro, ahí están las mujeres, pero cuando se trata de tomar decisiones políticas, generalmente esos liderazgos son hombres. Y las mujeres sienten también un poco de temor quizás a expresar su opinión porque existe mucha violencia también. Entonces eso es parte de los temas que a nosotros al menos también nos importa trabajar, por eso trabajamos con mujeres en el territorio, trabajamos con levantar estas temáticas, que se hagan más visibles, con entender que la violencia machista es algo que permea a todas las sociedades, que no es algo que solamente se refleje en nuestro mundo como mapuche, sino también en todo el mundo. O sea, de hecho, yo creo que uno de los temas más icónicos que se viralizó en pleno estallido social fue este tema que hicieron un grupo chileno que se llama Las Tesis, que se llama El Violador Eres Tú, y esa canción como que dio vuelta al mundo. Entonces, esa canción nos hizo dar cuenta que la violencia machista no estaba solo en Chile, no estaba solo dentro del pueblo mapuche, no estaba solamente en las comunidades. Está en todo el mundo, está en Chile, está en Francia, está en Argentina, en Brasil. La ola feminista que se da en Brasil el 2019, por ejemplo, también es parte del mismo proceso. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho a entender de que socializando nuestras problemáticas también podemos llegar a soluciones. Entender que si yo sufrí o sufro violencia machista, es muy probable que mi compañera también, que mi otra compañera también, porque es un problema también de estructura de sociedad. Y cómo nosotros nos vinculamos es lo que hay que cambiar, que no exista esta desigualdad, que no se imponga la visión de uno por sobre el otro a través de la violencia y que por sobre todas las cosas nosotras somos mayoría en el mundo y también necesitamos espacios para tomar decisiones, no solamente los espacios de las decisiones de lo doméstico, sino también a nivel macro. Y eso se tiene que ver reflejado en lo político, en lo económico, en lo institucional, por cierto, en todos los aspectos que deben primar en la sociedad. Entonces, creo que eso sí o sí debe trabajarse a nivel de sociedades, de cómo nosotros nos vamos vinculando. Y creo que al menos hoy día sí hay al menos un poco más de conciencia al respecto, conciencia que quizás en las comunidades mapuches nos hace falta aún poder transversalizarla y compartirla mucho más, socializarla para entender que esa violencia no debiese existir y que existen siempre formas de buen trato de cómo poder llegar a acuerdos. Muchas gracias, era muy interesante. Gracias a ustedes. За всички, които не са се абонирали за нашия канал, направете го, за да може да гледате други такива интервюта и въобще всички теми, които засягаме. Гледайте ни, до скоро!